Gualterito querido. Oh, Gualterio. Buen día. En este mismo lugar. En este mismo lugar. Venimos de Puerto Gigante dormido. Sabíamos de la historia del depo, de una historia, obviamente como historia, la palabra dice, ya era algo del pasado, hacía muchos años y bueno, nos gustó la. Cuando tuvimos la propuesta no nos gustó mucho. Y bueno, vinimos acá y bueno, y ahí está. Escribimos un pequeño párrafo en la historia grande del depo. ¿Qué te llevas? Amigos, por sobre todas las cosas, eso es lo fundamental. Mucha gente que seguramente van a ser amigos para toda la vida. Y el cariño de todos, de gran parte de la ciudad, por habernos mostrado tal cual somos y haber colaborado con nuestro granito de arena para poner a Deportivo Roca en la boca de todos. ¿Me reprochás algo a los dirigentes? No, porque sería ingrato de mi parte. Conmigo siempre se han portado muy bien. Más que dirigentes, fueron amigos. Por eso, como hubo amigos, cuando hay estos inconvenientes, hay que tratar de solucionar las cosas a los amigos y no seguir perjudicándolo, así que no nada, al contrario, agradecerles que nos hayan traído acá, que hayan confiado en nosotros cuando estábamos en la mala con respecto a los resultados. Seguramente va a haber un antes y un después de nuestro paso acá para nosotros y es así, como profesionales va a haber un antes y un después de Deportivo Roca, porque lo que vivimos acá, por lo menos de mi parte, yo no lo viví en ninguna parte de mi historia deportiva. Uh-huh.